Ya tenemos en línea a nuestra propuesta para charlar hoy, que es Liliana Hendel, que es para nosotros un inmenso gusto poder conversar con ella, psicóloga, periodista feminista, es funcionaria, secretaria de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad del municipio de La Matanza, es miembro del Consejo Consultivo de Salud de Personas Mayores en el Ministerio de Salud de la Nación y también es coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género aquí en Argentina. Un lujo para nosotros poder conversar con vos, Liliana. Te damos los buenos días. Aquí te saludamos Oscar Castellucci, Karina Vieto, Oscar Merlo y Paula Escuas. Queridísimos, gracias. Gracias por esta convocatoria. Que tengan un buen día. La próxima nos reunimos y atendemos a la picada juntes. ¿Qué les parece? Absolutamente, sería un gusto. Esperando sobre todo, más allá que tenemos que cuidarnos, que esta pandemia nos permita empezar un poco a reunirnos y, como digo yo, hablamos en tres dimensiones y no planos, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, te agradecemos muchísimo que dispongas parte de tu tiempo para conversar con nosotros. Y bueno, vos sos una feminista, una persona de los medios. Y hay en torno al feminismo, digamos, no sé, como una gran diversidad de miradas y a veces medio distorsionadas. ¿Qué es el feminismo? Tenemos un rato largo, ¿cuánto tiempo? A ver, Radio Rebelde, ¿cuántos días? Todo lo que quieras. Radio Rebelde nos permite la vida. Mira, lo primero que me parece importante marcar, señalar, es que no hay un feminismo, somos los feminismos, y esto lo fuimos aprendiendo también, en mi caso en particular lo fui aprendiendo, de escuchar a las compañeras feministas afrodescendientes que reivindican su especificidad, a las compañeras lesbianas, a las compañeras trabas, a los feminismos populares de las bases, que están en los barrios y que reivindican que dentro de una agenda que seguramente es una agenda en común, como lo vemos en cada encuentro que ahora es plurinacional de las mujeres, que antes era el Encuentro Nacional de las Mujeres, por supuesto que hay agendas comunes, pero luego hay diversas maneras de exigir, de demandar y de visibilizar la dificultad para el acceso a derechos de los diferentes grupos. Las marronas, por ejemplo, en fin, me parece que durante mucho tiempo, y en eso me incluyo, hemos abrevado en un feminismo académico, blanco, con cierto privilegio de clase, que esto no lo digo en desmedro de eso, sino todo lo contrario. Yo soy de esas personas que creen que es juntándonos las bases, las militancias territoriales, las academias, los marcos teóricos, los marcos legislativos, que en la unión de cada una de esas partecitas del rompecabezas podemos avanzar hacia cambios reales. Por eso lo más importante es plantearnos, en primer lugar, el respeto a toda la variedad de feminismos que existen, y por otro lado, bueno, he descubierto de la mano de mi querida amiga Nur Jiménez Abraham los feminismos en Palestina, por ejemplo. Estamos viendo lo que pasa en este preciso instante en Afganistán, en Kabul, con las mujeres en la calle. Todos esos son feminismos. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de la democracia. De lo que se trata es de acceder a todos los derechos que la ciudadanía tiene y quienes no son ciudadanas también, por su sola condición de ser humana. De eso se tratan los feminismos. De visibilizar que el patriarcado y el capitalismo durante muchísimo tiempo ha ejercido un poder muy impactante sobre nuestras vidas, porque nos han enseñado que las limitaciones eran o por la biología o por nuestra debilidad o fragilidad, o por amor, digamos. Porque para nosotras lo primero, como decían los Campanelli, lo primero es la familia. Y entonces todas las otras cuestiones
quedaba, la risita es que habla de la edad, ¿eh? Ana, hola, Liliana, Karina, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Karina? No, gracias a ustedes. Una pregunta, después de tantos años de lucha, después de tantos años de compromiso, ahora como funcionaria, ¿cuáles son los desafíos que encontraste de este otro lado del escritorio? Mira, el primer desafío de este otro lado, como vos muy bien decís, fue llevar a la práctica algunas cuestiones de los feminismos que son esenciales. Por ejemplo, el concepto colectivo de equipo o equipa, como dicen las más jóvenes, ¿no? Armar una equipa de esto que les estaba contando. El territorio, la academia, las que veníamos de otro lado, las matanceras, les matanceres, la diversidad. Esto es una premisa fundamental de los feminismos, saber que nunca podemos solas, que siempre tenemos que abrazarnos y juntarnos, aunque no pensemos un 100% igual, aunque no siempre estemos de acuerdo, aunque no siempre nos caigamos simpáticas, aún así hay que juntarse detrás de objetivos comunes. Ojalá las autoridades militantes de los diferentes partidos políticos tuvieran esta premisa. Así que ese fue mi primer desafío. Festejamos nuestro primer año, puedo decirte con mucho orgullo, con mucha alegría y también con emoción que la equipa está armada, que estamos trabajando muy bien y que el desafío ahora es correr el límite de los sentidos comunes en un territorio que, lógicamente, es un territorio que, si bien tiene mucha historia de sociedad civil feminista, requiere de ciertos cambios esenciales. Y tengo la alegría de decirte que tengo un gran apoyo político del intendente Fernando Espinosa y del municipio en general. Esto, contar con recursos para llevar adelante una política pública es imprescindible. Si no, además tenés alineados los planetas porque tenés un ministerio de las mujeres en la provincia, un ministerio de las mujeres en Nación. Claro, bueno, esto es fundamental también, ¿no? Nuestro vínculo mayor es con Provincia de Buenos Aires, con Estela Díaz y con todos sus equipos, y trabajamos todo el tiempo de la mano, no solo por el vínculo personal que yo tengo con Estela, que es una amiga a la que quiero muchísimo y una militante feminista histórica, sino porque tenemos los mismos conceptos en relación al armado de los equipos que trabajan y de las direcciones que trabajan en el territorio. Y por supuesto, desde Nación, no solo la creación indispensable del ministerio, sino la decisión política tanto de Alberto como de Cristina de llevar adelante una agenda que tenga los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales como prioridad. Liliana, que una cortita, ahora Merlo te quiere hacer una pregunta, pero qué audaz Fernando Espinosa, ¿no? Porque proponerte para un cargo, vos no sos un número cualquiera, tenés una connotación de definición, es una historia, qué jugado, ¿no? Generalmente los políticos no hacen esas jugadas tan fuertes. A mí me pareció llamativísimo, ¿no? ¿Cómo te sentiste? A mí también. Yo fui la primera sorprendida. La verdad es que fui la primera sorprendida. No acepté inmediatamente, me llevó un tiempo de reflexión. Primero porque para mí misma implicaba un salto cualitativo y un cambio en mi vida cotidiana, ¿no? En mi vida familiar, en mi vida cotidiana, un cambio que había que evaluar. Soy una persona con un alto nivel de compromiso en cualquiera de las cosas que haga, minorísimas o mayorísimas, como podría ser en este caso ser funcionaria. Y charlé con él y con Verónica Magario todas aquellas cuestiones que a mí me generaban dudas en relación a algunos temas en particular, por ejemplo el tema del aborto. Cuando ellos me convocaron y yo acepté, la ley todavía no existía. Quería tener la certeza de que no había condicionamientos de parte de ellos en relación a algunas de las cuestiones que para mí eran esenciales y que además han sido una parte importante de mi militancia. Bueno, cualquiera que me googlee me va a ver con un pañuelo verde, no es muy difícil, ¿no? Sí, fue muy audaz de su parte y debo decirte
que con toda alegría cada vez que le llevo un tema, una propuesta, a veces me mira así con cara de que me está hablando. La primera vez que hablamos de gestión menstrual, por ejemplo, ¿no? Ahora está un poquito más conocido el tema, pero cuando yo le llevé esto a principio de año, en enero, en febrero, me miró y me dijo, pero sí, me encanta la idea, pero este no es un tema más de salud, esto no lo tendría que llevar adelante la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud. Bueno, estas cosas en las cuales el respeto, el afecto y la confianza que Fernando me tiene hace que podamos ir avanzando con un gran apoyo político y sí, sin ninguna duda, una audacia de su parte convocarme, ¿no? Sin ninguna duda. Sí. Liliana, Oscar Merlo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? También tenés que hablar porque tenemos una audiencia, nos acaban de escribir de San Luis, de distintos lugares de San Rafael. Que tengan en cuenta que vos estás en la provincia que es la quinta provincia en cantidad de personas, en todo caso, del país, que no es un municipio chiquito ni fácil de gestionar, por lo tanto es más que un gran mérito, es un desafío impresionante. El tema que voy es más direccionado a que, bueno, el colectivo de feminista se ha ganado con la lucha una cantidad de derechos. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo sin lugar a dudas, una de las mejores noticias de los últimos tiempos, pero te creo haberte escuchado, o por lo menos parece de información en general. Tengo una cosa es la ley y otra es la implementación, porque seguramente hay muchas resistencias. ¿Cómo estás transitando desde este espacio ejecutivo ahora ese tema de la implementación real en los hospitales de La Matanza, por ejemplo? Que probablemente pueda haber también controversias, ¿no? Mira, por un lado es cierto lo que vos decís, 2.800.000 habitantes, que tal vez sean incluso un poco más, o sea, estamos hablando de un municipio que es casi una provincia, Fernando lo dice permanentemente, por la cantidad de gente, por la diversidad, por la cantidad de población migrante, por la heterogeneidad de lo que sucede en los diferentes barrios, no es lo mismo hablar de Virrey del Pino que hablar de San Justo o Ramos Mejía. Entonces poder gestionar mirando la totalidad de las necesidades que aparecen, porque ya sabemos que donde hay una necesidad y un derecho, esto implica muy fuertemente lo que les decía en el inicio, que es la conciencia de trabajar en equipo, ¿no? En primer lugar, eso. En segundo lugar, quiero contarles que cuando yo llegué a La Matanza, uno de mis primeros contactos fue con Ceci Turquet. Ella es, que era en aquel momento parte de la red de los profesionales por el derecho a decidir de La Matanza, y venían desde la sociedad civil trabajando muy fuertemente para tratar de garantizar en la medida de lo posible el acceso a la anticoncepción y el acceso al misoprostol con muchas dificultades. La llegada del Ministerio de Provincia con Estela Díaz y con todos sus equipos y la llegada de la Secretaría antes de la ley hizo que garantizáramos en el municipio la provisión de misoprostol. Eso solo ya fue realmente un avance muy importante. Y no hubo, debo decirlo, no hubo grandes controversias con la Secretaría de Culto. Ustedes saben que en Matanza, igual que en muchos otros lugares a lo largo del país, es muy fuerte el aporte, el apoyo y el trabajo de los grupos tanto católico apostólico romano como evangélicos en los barrios, sobre todo los asentamientos. Como ustedes saben, periodista, tengo un equipo maravilloso del área de comunicación. Cada una de las cosas que hacemos las contamos porque creemos fuertemente que la comunicación y la información son un instrumento de la política. Y nunca tuvimos demasiados problemas en relación a esto. Lo que pasó después de la ley es que, tal como vos muy bien decís, empezaron a aparecer objetores de conciencia dentro de los hospitales. Como teníamos esta red previa de la que te estoy hablando, lo que sucede es que en general se comunican con Ceci Turquet, alguien le avisa que ha llegado una niña que está embarazada como producto de una violación, que tiene 11 años, que tiene 12 años, que tiene 14 años, y que están postergando el momento de la intervención, muchas veces con la intencionalidad de que pasen las semanas y después no se puede hacer. Como nos enteramos antes, podemos intervenir. Y hasta ahora te digo,
la maravilla de la posibilidad de trabajar en comunicación, contacto con el territorio permanente, hace que podamos lograr que las intervenciones se practiquen y que haya misoprostol de acceso sencillo en todo el municipio. Liliana, te quiero llevar a otro tema, el tema de violencia de género. Para las matanceras que te están escuchando, contanos qué recursos y dispositivos hay a la mano para estas chicas y mujeres que están muy necesitadas de ayuda. En primer lugar, lo que tenemos es, desde hace unos meses, un 0800-999-7272, que es una línea para las matanceres, las matanceras que están atravesando una situación en la que necesitan asesoramiento. El 0800 no cumple la misma función que el 911. Esto es muy importante decirlo. Cuando una está en una situación de urgencia, de semáforo rojo, está siendo atacada, está sometida a una situación de violencia, está atravesando una situación de alto riesgo, tiene que llamar al 911. Todas las otras cuestiones que tienen que ver con asesoramiento, con asignación de un lugar de asistencia, con algún tipo de recomendación en relación a, incluso a las cuestiones referidas al tema del aborto, o del programa Acompañar, o de otras cuestiones, el 0800 dispone de un equipo de operadoras telefónicas que están capacitadas para la escucha atenta de la primera vez. Nos han capacitado compañeras del programa de Valliverti, de la 137, muy generosamente. Bueno, de hecho, la semana pasada hubo otra vez un conversatorio, talleres de reflexión en relación a la tarea. Imagínense ustedes lo que significa estar asistiendo a una línea telefónica donde lo que sucede siempre es una situación de dolor. Claro. O porque a las madres protectoras el sistema judicial les ha arrancado injustamente a sus hijos, o porque están viviendo una situación de violencia física, o porque están viviendo una situación de violencia económica que todavía no está tan visibilizada como las otras violencias, pero que es muy dura para las mujeres que tienen niñas, niños a cargo, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, la verdad. Tenemos un problema grave con el sistema judicial, queridos amigas y amigos. La policía y el sistema judicial todavía están con un siglo de demora para capacitarse realmente, hacer un cambio generacional y entender que los tiempos han cambiado y que hay que tener otro tipo de respuestas. Sí, sí. Liliana, ahora te voy a pedir perdón por hacerte esta pregunta porque nos quedan 5 minutos de programa. El feminismo o los feminismos en los últimos tiempos han comenzado, sobre todo a partir del Ni Una Menos, a ser visibilizados. Yo lo que quiero que siga invisibilizado, y lo que hay que denunciar y lo que hay que poner sobre el tapete, es el patriarcado. Digamos, esto es lo que está oculto y lo que existe como algo natural. Yo creo que se asienta sobre 3 pilares, ¿no? Digamos, uno es claramente, vos lo mencionaste, el de la justicia, el de la educación y también el de los medios. ¿Por qué no me caracterizás un poco esta situación? Definir qué es el patriarcado y cómo combatirlo a partir de que está sentado en estos pilares tan grosos, ¿no? Mira, creo que el tema de los medios efectivamente es uno de los pilares que sostiene el por un lado el neoliberalismo salvaje, las fake news y las mentiras a las cuales nos vemos sometidas todo el tiempo de una manera brutal, realmente de una manera brutal, verdades a medias, estar discutiendo si Alberto gastó, invirtió o se endeudó más que Macri es de un nivel de locura insoportable, es una tomada de pelo insoportable. Y esto mismo se traduce a todas aquellas cuestiones referidas a los temas de género y a los temas de las diversidades sexuales. Hay dos grandes redes de periodistas feministas en nuestro país. La Red PAR, que es pionera, Periodistas de Argentina en Red, y la red que vos señalabas recién, de periodistas con visión de género en Argentina, que también tiene una internacional que es mundial. Deberemos ser, no sé, 600, 700, 800 en todo el país.
¿Cuántas conductoras feministas, así rápido, les pregunto a todos ustedes allí en el piso, cuántas conductoras feministas o cuántas columnistas feministas pueden ustedes visibilizar? TV Pública, una. Una. Sí, una. Pública, una. Y hablando de temas bueno, específicos como política y economía, yo te diría que ninguna. Parece que es una cuestión de los machos eso. No, bueno, ahí la tenemos a Steffi Pozzo en C5N, por ejemplo, que es una grosa. Tenemos alguna periodista haciendo deporte, una, ¿no? Tenemos, sí. Pero no, no son más de 5 o 6, Luciana Peña, claro, que es la historia, por supuesto. Te sobran, por supuesto, Mariana Carvajal en los diarios. Claro. Tenemos algunas editoras en algunos medios, pero serán 8, 10, 12, cuando en realidad hay personas muy capacitadas en la problemática. Los medios son empresas periodísticas. Los medios no son eso que nos quieren vender acerca del periodismo independiente. Basta con leer los diarios de los domingos. Yo me hago panzadas con Perfil, con Clarín y con La Nación. La verdad es para reírse o llorar, depende de tu estado de ánimo general. Las periodistas feministas, los periodistas feministas, porque este no es un tema genital, es un tema de un posicionamiento político y ético, no accedemos a las empresas periodísticas, porque las empresas periodísticas son patriarcales y nuestro mensaje es un mensaje profundamente revolucionario. Encima los supuestamente famosos se ríen de los penes para llevar adelante el tema del uso preservativo, ¿no? Claro, bueno, esa fue otra locura. Dan vergüenza ajena y además tienen una profunda ignorancia. Nunca leyeron la educación sexual integral como ley, nunca vieron cómo se imparte una clase en cualquier lugar, en el barrio, en la escuela, en donde sea. O sea, sí, de verdad, han sido realmente catastróficos. Pero bueno, el problema es que son mercenarios, no periodistas, Liliana. Castellucci me quiere matar, pero son mercenarios, no son periodistas. No, no quiero matar, pero no, perdón, por la hora, porque estamos ya sobre la hora del cierre del programa. Acuerdo completamente. Respondiendo a nuestros lectores, Liliana, perdóname, en este minutito, porque no entró dentro de las preguntas que te queríamos hacer, que recomendamos la lectura del libro que editaste en País 2 hace 3-4 años, Violencia de género, las mentiras del patriarcado, para entrar en profundidad en este tema que a veces la radio no se toca rápidamente. Y una frase respecto a esto tuya, que de lo que venimos hablando al final, ¿no? Pues en algún momento dijiste que el rating es feminista, pero las empresas periodísticas son machistas. Una contradicción que tendremos que resolver de alguna manera. Sí, rápidamente lo digo porque cuando alguna de nosotras aparece en un medio de difusión masiva, el rating sube. Sin embargo, las empresas periodísticas no contratan a aquellas periodistas o a aquellos periodistas, porque tengo colegas varones, gays, lesbianas, por eso reitero, el tema de los feminismos no están los genitales, el rating es feminista, pero las empresas periodísticas no. Te agradezco la mención de mi libro, te lo agradezco mucho. Es un libro que tiene alas y de pronto me escribe gente o me manda una foto con el libro desde diferentes lugares, incluso del mundo, porque se reeditó ahora en México, y a mí me da mucha emoción, porque fue un libro que escribí con mucha polenta, con mucha mística, con mucha militancia, con muchas ganas, y básicamente retomando las entrevistas periodísticas a personas que yo respeto mucho. Hay que leer la entrevista de Andrea Vázquez para entender qué son las madres protectoras y por qué el sistema judicial es profundamente corrupto, no solo por Stornelli y Bonadío. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. Bueno, Andrea Vázquez estuvo varias veces en nuestro programa, conocemos muy bien su historia y la valoramos. Te agradecemos infinitamente, le decimos a nuestros oyentes que fue para nosotros un placer inmenso estar charlando con Liliana Hendel, que si se perdieron algo de la entrevista, hoy de 20 a 21 se repite aquí en la radio, y bueno, te mandamos un abrazo fraternal, y bueno, transitamos el mismo camino. Gracias por habernos acompañado. Lo sé, gracias a ustedes, un abrazo enorme, disfruten de la picada, y a disposición cada vez que lo quieran hacer. Un abrazo enorme.